Salmita 25? Vicen Juguetón. Sí. Hola. ¿Qué tal? He traído unas Pepsi. Como dices que no te gusta beber en bares y tal, toma. Vaya, menos mal. ¿Por qué? Bueno, es que estoy en contra de la Coca-Cola. A mí las empresas imperialistas yanquis no me gustan. Claro. Joder, como seas así de dura en todo, no veas. ¿Vamos para allá? Bueno, ¿y a qué te dedicas? Pues soy animadora sociocultural. Hola. Trabajo en unos talleres de concienciación social. Que suena bien, ¿eh? Sí, bueno, enseñamos un poco a los niños a cuidar del planeta, ¿no? Al fin y al cabo, pues lo van a heredar. Claro. Es responsabilidad suya, ¿no? Sí, sí, claro. Y hacemos unas actividades así de cuentacuentos, manualidades. ¿Cuentacuentos? Sí. ¿Y por qué no me cuenta uno? ¿Quieres? Sí, sí. Espera. Ya verás, te voy a contar el cuento del ciclo del agua. Cuanto menos árboles, menos lluvia hay. ¿Por qué? Los árboles generan la humedad genera las nubes, la lluvia hace el agua, los árboles, los árboles, la humedad. Por ejemplo, árboles, humedad, humedad, nube, nube, lluvia, lluvia, árboles, árboles, humedad, humedad, nube. ¿Lo has entendido, mi juguetón? Me parece que sí. No, es un cuento para niños, ¿vale? Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Dime. Vámonos a otro sitio, me cuentas otro cuento y te sigues quitando la ropa. Anda, déjate de broma, que es una cosa muy seria, ¿eh? Parece una tontería, pero fíjate cómo está el río. Es una pena. Sí, claro. Sí, es que mira, esto del cambio climático, la verdad es que es horrible, sí. ¿Te interesa el tema? A mí, claro. Claro, bueno, sí, y todo lo del efecto invernadero también, que fíjate la temperatura que está aumentando estos últimos años. Vaya, no me suelo encontrar con gente interesada. Para que vea. Oye, vamos a tener que quedar más a menudo, ¿eh? Sí, 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 sí. Además, a mí me encanta el tema, ¿sabes? Yo soy, vaya, estoy fascinado, me documento bastante, sí. Oye, ¿qué opinas de la reaplicación del protocolo de Kioto? Claro, del protocolo de Kioto. Hombre, pues pienso que... Claro, es que el protocolo ese cuando se escribió hace ya algunos años, hubo algunas cosas que no tuvieron en cuenta. Sí. Claro. Y bueno, el protocolo en sí creo que es válido, pero su... Uy. Espera, me están llamando. Un momentillo. Bueno. ¿Qué pasa, Paquito? ¿Cómo está, hombre? Venga, cógemelo, tío. Venga, cabronazo, cógeme el móvil. Paco, Paco. Paco, ¿qué tal? ¿Qué pasa, macho? Mira, mira, una cosilla. He quedado con una tía, una rara de estas alternativas que les va el rollo ecológico. Necesito que me haga un favor. Búscame información en internet sobre el cambio climático, la capa de ozono, lo que se te ocurra, ¿vale? En Google, tío, si te tiras todo el día con internet enchufado en vena, hombre. Sí, sí, búscame eso y... Ah, bueno, bueno. Y también búscame algo sobre esas anillas que están en las latas, las de plástico, que está haciendo algo raro la tía. Trae, anda, que te ayudo. Bueno, vamos a saltarnos, ¿no? Sí. ¿Ves estos cuatro agujeros? Sí. Para mí cada uno representa la vida de un ser vivo. De un pez, de un pájaro, o un animal que podemos salvar si rompemos estos agujeros. Por lo que me gustan a mí los animales. Si es que nunca hay que perder el instinto animal. El pingüino emperador, por culpa del deshielo, está a punto de extinguirse. Bueno, el pingüino emperador y el 30% de las especies en los próximos 50 años, si seguimos así, ¿eh? Bueno, creo que llega la hora de pasar a la acción. Es verdad. Oye, deberíamos organizar una manifestación. ¿Qué te parece si la hacemos delante de la fábrica? Estoy hablando de otra acción. Qué vergüenza. Vivo a 5 minutos de aquí. ¿Qué te parece si nos vamos? Ay, lo que hay que hacer para arreglar un calentamiento. ¿Cómo? Global, global.